bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad les traigo al fin este álbum de Enamorados. Son dos chicos que se iban a casar y me pidieron un álbum muy especial. No encontraba el lugar perfecto para subir el álbum y mostrárselos y enseñarles el paso a paso porque es un álbum con muchos detalles en donde hay un montón de estructura y cada una de las hojas tiene una estructura distinta, así que vamos a tardar un poquito. Tengo mucha ilusión de traerles este proyecto porque vamos a usar técnicas bastante bonitas y un poquito más avanzadas que para principiantes. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a encuadernar todo lo que es nuestro cartón contracolado, que en mi caso va a ser un álbum bastante grande y mide casi 30 centímetros. Exactamente mide 27 por 27 centímetros, va a ser cuadrado y el lomo me mide 8 centímetros, no son los típicos 6 centímetros. Por lo tanto va a ser bastante gordito y bastante grande, porque luego le haremos una caja, que la haremos nosotros mismos también, en donde ella sí medirá unos 32 centímetros, o sea que va a ser súper grande como les gusta. Tenía tiempo que no hacía un álbum tan grande, así que me encantó para traerles en esta fecha. ¿Por qué estos colores? Bueno, porque normalmente las bodas son del color que quieran los novios. En este caso era negro, rojo y blanco. Por lo tanto yo escogí una colección, no encontraba como que una colección que me llenara al 100%. Así que compré dos colecciones. Una que tenía, aparte del negro, rojo y blanco, tenía verde mint, pero yo no voy a utilizar esas hojitas, sino que nada más voy a utilizar las de los colores de la boda. Es verdad que esta colección es bastante sencilla, es plana, no tiene ningún efecto foil, ni escarchados, ni nada. Pero yo a la portada, como me gustó tantas estas rayas negras con blanco que me parecían ideal para el tema de boda y para el estilo que él quería, entonces yo decidí usar esta de aquí. Pero yo le voy a agregar un poco de brillantina, de brillos y demás, con los Spectrum Noir, que son estos rotuladores a base de alcohol, y además un poquito de escarcha o brillantina con los Jelly Roll o los rotuladores de gel. Hay unos de escarcha, hay otros de gel y demás. Vamos a utilizar tela. Esto es una especie de tela para encuadernar. La venden en las tiendas de manualidades. Yo la compro en España en una tienda que se llama Mi Mundo en Papel y venden a muy buen precio y está bastante bien la tela allí. Tienen de todos los colores. Y voy a hacer la encuadernación. Sí, básica como siempre la hemos hecho, y para la parte delantera voy a utilizar dos cartulinas básicas de la colección que les mostré al principio. Luego les mostraré la siguiente colección, que es la que le va a dar los toques especiales, porque es una colección que me encantó. Se las recomiendo más que la primera. Esta era como para llenar y todo el espacio, porque tiene muchos tags, va a tener muchos tabs. Entonces necesitaba como que una que me representara. Saben que me encanta usar dos o tres colecciones para hacer mi propio álbum, que combinen y que vayan bien. Pero la segunda, que les mostraré más adelante, sí que es mi favorita y se las recomiendo. Ideal para una boda porque viene con temática matrimonio. Una cinta de tela de muy buena calidad que compré en una mercería para darle ese toque tan bonito con tela en la portada. ¿Qué vamos a hacer después? Como yo utilicé este trocito de flores con rayas negras, lo que hice fue pegarlo para que no se me perdiera ninguna flor al doblar y hacer la encuadernación. Por eso al principio hice con cartulinas básicas y luego lo que hice fue montar encima este trocito de cartulina para darle un efecto mucho más bonito, porque él quería madera en la portada. Voy a agregar esta madera, que es tan bonita, y aunque no me lo crean, la he comprado en una tienda de casa, no es para nada del scrap. Y esto es esta foam que se los enseñé hace mucho tiempo, que compró en ferreterías, porque es de eso que se utiliza para poner en la parte de abajo de las puertas para que no entren bichos y no entre basura. Pues eso, ese material que viene con cinta de doble cara solo en uno de sus lados, yo la utilizo para darle efectos 3D mucho más pronunciados porque es muy gordita. Como yo quiero que este álbum sea especial, yo no voy a colocar tanta decoración en la portada, porque ya con las flores
y la madera ya es bastante y suficiente. Solo una pizarrita en forma de corazón que la he comprado en AliExpress en la parte de abajo. Y ya está, nada más, unas florecitas y unas perlitas. Pero para el cierre voy a utilizar dos ganchitos de estos que venden en las librerías y le voy a colocar una cadenita con una arandela, estos circulitos que venden en las mercerías, también los pueden encontrar en bazares. Y voy a unir dos pincitas de estas. Como ven, es muy sencillo, no tiene, lo pueden encontrar en cualquier país este tipo de materiales. Y en la cadenita yo voy a colgar todas estas cositas tan bonitas. Voy a colgar unos banderolas, pues unas perlitas. Esta perlita es de vidrio, es muy bonita. Y algunos detallitos así especiales, y los voy a colgar en toda la extensión de la cadenita. Una vez que ya tenga esto, tengo listo el cierre. Es más que todo un adorno, y para que cierre, además que es bastante fácil de utilizar. Y queda así. La verdad que el resultado al final, cuando ya tenga todas las hojas de encuadernación y demás, se va a ver muy muy bonito. Vamos a hacer ahora, terminar la portada. Coloqué una pizarrita en forma de corazón en la parte de adelante y unas perlitas con unas pequeñas florecitas. Esta pizarrita es ideal, se me ocurrió colocarla en la portada del álbum porque puede escribirle el mensaje que quieran, poner la fecha, hacer algún chiste, lo que quieran. Me pareció súper original agregarla. Ahí está, yo he puesto te amo y he colocado a una pareja de novios en la parte superior. Para terminar coloqué unas maderitas más, unas perlitas para darle ese toque así romántico, y los nombres de los chicos, que se llaman Fabián y Giovanni. Quien me encargó este álbum fue Fabián, es un chico encantador y maravilloso, fue muy muy grato conocerlo, y él también se dedica al scrap, así que hace cosas muy lindas, es colombiano y su página se llama Mostacho Scrap, por si quieren pasarse por ahí, las chicas de Colombia y los chicos de Colombia, de ver sus trabajos. Además hace talleres y demás de cositas, así que fue un honor para mí que me pidiera el álbum, porque ya él hace cosas muy bonitas y por eso quise hacerle algo especial y que en cada una de las hojas interiores existiera una estructura y algo especial para ellos dos. Vamos a hacer ahora lo que es la parte interior o la decoración. Voy a colocar un trocito de la misma tela de encuadernar. Esta tela de encuadernar, si no la encuentran, que es como una tela por la parte externa y en la parte interior viene como una especie de papel muy delgadito, adherido perfectamente para que nos pegue contra el cartón. Pero si no la encuentran, pueden utilizar la tela que ustedes quieran, de una textura un poco gordita o gruesa, o finita, pero que tenga, que sea tupidita. Y voy a ponerla bien en el lomo. Siempre les explico que el lomo tiene que ir muy bien pegado, porque si nosotros esta parte no la dejamos bien adherida, entonces se nos puede venir abajo la encuadernación. En el lomo voy a abrir tres agujeritos y voy a colocar tres eyelets, porque mi encuadernación, luego verán que la voy a coser con una aguja de plástico, la coseré. Estoy cogiendo dos papeles decorados así muy básicos, porque esta colección la dejé para colocar todos los básicos de fondo, y la que les mostraré más adelante sí va a ser con la que voy a hacer esa decoración. Lo pegamos bien y ya tenemos como nuestra carpetita lista para ya realizar la encuadernación. La encuadernación creo que me presten mucha atención, la voy a hacer detenidamente, porque necesito cartulina. En este caso voy a utilizar cartulina de 340 gramos y tiene que ser bastante gordita. Y esto en este álbum es imprescindible, porque en cada una de sus hojas voy a hacer una estructura y va a pesar mucho. Por lo tanto, si van a hacer este álbum igual que yo, les recomiendo buscar esta cartulina para que las estructuras aguanten perfectamente. Mi cartulina va a medir 25 centímetros de ancho, es decir, a lo ancho. Es decir, que voy a dejar 2 centímetros menos para que quede 1 centímetro de cada una. Por todo lo largo de mi cartulina básica, es decir, ella mide unos 63 centímetros. Pero yo la voy a cortar a los 52.5 centímetros. Una vez que ya yo tenga mi cartulina blanca o del color que ustedes prefieran, de 25 por 52.5, voy a plegarla para hacer lo que es cada una de las hojas.
Voy a utilizar mi plegadora, si no tienen este tipo de herramientas, con una regla y un punzón o con la puntita de la tijera pueden hacer el doblez sin problema. Y lo voy a plegar a los 26 centímetros. Voy a hacer una pequeña solapita de 1 centímetro y luego mediré 26 centímetros y corto. Directamente corto. Para este álbum voy a cortar. En algunos álbumes la dejo para hacer una pequeña bolsillo, pero en este caso, como voy a hacer estructuras, quiero cortarla. De estas voy a necesitar 4. Me tienen que quedar de esta manera. Pliego bien, tanto por delante como por detrás. Y cuando ya tenga mis 4 cartulinas blancas o del color que yo prefiera, voy a cortar 4 cartulinas más, pero esta mucho más ancha. También va a ser de 52.5 centímetros de largo, pero voy a hacerla un poco más ancha. Es decir, si mi cartulina anterior era de 25 por 52.5, esta va a ser de 29 centímetros de ancho por 52.5. Y ahora me dirán, ¿por qué ahora voy a hacer una más ancha? Porque con esta voy a hacer unos bolsillos. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, una vez que ya tenga mis 4 cartulinas de 52.5 x 29, voy a colocar a lo largo y voy a plegar a 1 centímetro. Y del siguiente lado a 1 centímetro. De esta manera realizo una serie de solapas para pegar mis cartulinas pequeñas y de esta manera en cada una de las hojas me quede un bolsillo. Con esto logro dos cosas. Logro que me quede un bolsillo y un tab en cada una de las hojas y que además se me haga mucho más fuerte el álbum. Ustedes no se pueden imaginar, una vez que ya tenemos toda la estructura hecha, cada hoja es tan fuerte porque tengo 2 cartulinas de 340 gramos y esto me va a soportar cualquier estructura que yo haga en ella. De estas también necesito 4. Me tiene que quedar algo así para que ustedes me vayan entendiendo, las que no hayan entendido antes. Tiene que quedarme algo así. Una estructura igual que la anterior, pero con unas solapas a lo largo de 1 centímetro o 1,5 centímetros aproximadamente. Es decir, me tiene que quedar así. Porque ahora yo, la cartulina que había hecho previamente, la voy a pegar en esta parte. Y ahora les voy a mostrar y lo vamos a hacer uno a uno para que ustedes entiendan de lo que les hablo. Aquí tengo mis 4 cartulinas que medían 25 centímetros de ancho. Y aquí en otro lado tengo mis cartulinas 4 que medían 29 centímetros de ancho y que le plegué sus bordes para crear una especie de solapa. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger primero una cartulina de la solapa, la de 29 centímetros de ancho, y voy a aplicar pegamento en la solapa superior, inferior y en la base, donde está el lomo. Y voy a coger una de mis cartulinas de 25 centímetros de ancho, las que son normales, que no tienen ningún tipo de solapita, y la voy a pegar a esta de base. Tengo que cuidar que me quede perfectamente recto y que no se me mueva, es decir, que no me quede un poco ladeado. Por eso lo hago con pegamento blanco para que yo pueda corregir si en el tal caso me equivoco. ¿Ven? Tengo que ver que todo queda perfectamente y lo más importante es que el lomo quede perfectamente recto. Si se me sobra un poquito de uno de los lados, no pasa nada, los recorto, pero que es muy importante que la base en donde va a ir pegada el álbum, es decir, las solapas, queden perfectamente rectas. Y ahora hago exactamente lo mismo. Pego bien, espero que se seque un poquito y vuelvo a hacer otra vez lo mismo. En la solapita lo que hice fue darle la vuelta y pegar una normal. Y así sucesivamente hasta lograr pegar mis 8 cartulinas entre sí. Aquí lo que estoy es borrando las marquitas que les había hecho para que supieran las medidas. Y sigo así continuamente. Cuando tenga borde liso, coloco una con solapita. Y así sucesivamente hasta tener las 8 ya pegadas.
Cuando ya tenga toda mi estructura ya pegada, que ya tenga las 8 cartulinas con mis 4 bolsillos o 5 bolsillos, no sé cuántos salen al final, ya se me olvidó, pero bueno, ahora lo miraremos. Tengo una especie de base como esta. La base, es decir, donde están todas mis solapitas, yo las voy a pegar al lomo de mi álbum con silicona caliente. Pero eso es solo para que se esfuerce un poquito, para que esté un poquito más fuerte, porque después yo lo que haré será coser con una aguja de plástico. Esta agujita la compré en un bazar, pero también la venden en las tiendas de mercerías y manualidades. Son muy muy baratitas y las hay con el ojal más grande, más pequeño. Yo les recomiendo uno mediano. Yo compré el grande y se me hizo bastante difícil pasarlo a través del EyeLed. Ya lo verán. Aquí lo que estoy haciendo es seguir pegando todas mis hojas y aquí ya me queda la última. Cuando ya termine de pegar la última, me voy a mi lomo y lo pego con silicona caliente. Si me equivoco, retiro y vuelvo a pegar. Cuando ya lo tenga con silicona caliente, me tiene que quedar algo así, bastante fuerte. Como ya yo había colocado mis Eyes LED, lo que voy a hacer ahora es coser. Y en el último agujero se los voy a enseñar cómo se hace. Aquí me faltó un vídeo, pero no sé qué se perdió o no lo grabé, no lo sé. Pero lo entienden perfectamente porque es muy intuitivo. Pegamos y ahora lo que haremos será coser eso y lo voy a hacer con el último agujerito. Yo estoy utilizando esta agujita que les había enseñado, que es de plástico y tiene un ojal bastante grande, en el que puedo pasar mi hilo de yute. Esto es un hilo que compró muy baratito en los bazares, pero ustedes pueden utilizar el que quieran, cinta de cuero, incluso existe material especial que es como de un cuero reforzado para encuadernar. Paso por mi primer agujerito y a través del lomo lo paso, el que yo vea donde es más fácil pasar. Por ejemplo, este no, sino el siguiente, ¿vale? Voy a pasarlo por aquí. Y ahora me voy al siguiente gel. Como este se me obstruye un poquito por la cartulina, eso es lo que yo quiero, para que cuando yo pase el hilo de yute se haga mucho más fuerte y me lo refuerce. Pero para guiarme, como esta agujita es de plástico y esta cartulina es bastante gordita, con un punzón, o bueno, esto es una puntita que había, lo primero que encontré, voy a abrir una guía para que luego mi agujita pase más rápido. Como mi agujita, lo que les estaba diciendo antes, es un poquito más gorda, en su ojal me va a costar un poquito pasar, pero voy poquito a poco para que no se me rompa, tengo un poquito de paciencia y créanme que termina pasando. Esto me gusta porque entre más me cueste pasar, más reforzado me va a quedar porque queda prensadito y refuerza y lo que hace es que no se me caiga la encuadernación en el futuro. Cuando ya logre pasar la agujita, entonces vuelvo a dar la vuelta para reforzarlo más. Voy a hacer la vuelta de nuevo. Tiro bien del hilo y doy otra vez la vuelta. Y aquí lo que hago es reforzar la siguiente hoja o el siguiente lomo. Voy otra vez, como ven, otra vez por dentro y ahora le doy la vuelta a la hoja para que refuerce también la siguiente. De esta manera es casi imposible que la encuadernación se nos caiga si nosotros pegamos bien y vuelvo a hacer lo mismo por el mismo agujerito porque solo tengo un Eyes LED y me va a hacer una especie de montadito en la parte de abajo, pero se ve hasta bonito porque se ve como que está cosido. Ahí vuelvo a sufrir un poquito, pero lo logro al final. Ahí está. Y ya lo que hago es hacer un nudo en la parte de afuera. Yo podría hacer el nudo en la parte interna y un lacito, o podría esconder la costura. Como a mí me encanta el lomo con esta cinta, le voy a colocar una especie de florecitas y adornos para tapar el nudo y hacer un lazo. En esta parte es muy importante que el hilo quede bastante tenso y que no me quede flojo o no se me quede arrugado en las hojas. Yo reviso que todo esté tenso, reviso
y cuando ya esté segura, algunas me quedarán sin pasar el hilo, pero no importa, porque las principales, que son las del medio, están sujetas y todas van pegadas unas a otras. Ahí se me había quedado una un poco floja, la aprieto y ya lo que hago al final es hacer un nudo. Es bastante fácil, lo que necesitan es un poquito de paciencia. Aquí a veces pido ayuda para que quede súper tenso y entre dos personas es más fácil. Aquí lo estoy haciendo yo sola. Para que me quede bien, voy a colocar un poquito de silicona caliente en un puntito para que seque y ya yo pueda hacer el lazo perfectamente. Puedo hacer un nudo y colocar una flor ahí en el medio, o un adorno, un tap o lo que quieran, o puedo hacer un lazo. Yo voy a hacer un lacito y voy a cortar sus puntas como un corte de cabello. Y listo, ya lo que me queda es agregar todo lo que es las florecitas y demás. Yo agregaré con unas especies de adornitos, estrellitas y demás, como hice con el cierre. Una vez que ya lo tenga listo, ya tengo toda la encuadernación terminada, la portada y así ha quedado. En el vídeo siguiente vamos a empezar a hacer toda la decoración interna. Como ven, es súper gordito y aquí está terminado el álbum, se los muestro para que ya lo vean completo. Así nos va a quedar al final. Pero en el siguiente vamos a hacer una estructura muy bonita que hice hace mucho tiempo en el canal y que no la he repetido, que es un acordeón. Me encantó esta estructura porque entran un montón de tab y fotos, mensajes. Podemos introducir una cantidad interminable de fotos porque es bastante gordito. Es como esas carpetitas de acordeón que venden en las librerías, pues nosotros lo vamos a crear. Si quieres aprender a hacer este acordeón, solo tienes que mirar el video de la semana siguiente. Recuerda que tengo página de Instagram que se llama Bellas y Creativas y página de Facebook que también se llama Bellas y Creativas. No recuerdes poner me gusta. Si te gustó el video, recuérdalo. Y si quieres que te notifique cada vez que subo video, poner a la campanita. Te mando un beso muy grande y espero que te guste este álbum, tanto como me gustó a mí el resultado final. Le mando un beso grandísimo a Fabián y nos vemos prontito. Adiós.